Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy MP y bienvenidos a mi canal. ¡Woo! Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en este año, en este nuevo año. De verdad que espero que los Reyes Magos les hayan traído pues lo que ustedes pidieron. Y bueno, pues se preguntarán de qué trata el video de hoy o qué voy a hacer el día de hoy. Pues ya vieron el título, pero les explico rápido de dónde surgió esta gran idea. Y bueno, esta idea surge aproximadamente hace 2 días. Estaba yo en un día normal en la vida de MP. Estaba pues en Facebook, ya saben, reaccionando, compartiendo memes y de todo, prácticamente pues perdiendo el tiempo. Como siempre. Y de repente pues vi esta publicación que está aquí, vi esa publicación y dije, una rosca de tacos se me antoja, lo voy a compartir para que también a mis amigos se les antoje. Cuando de repente me llega la notificación de que un compañero de la uni, un pana fresco, comentó esta gran magnífica idea. No me acuerdo bien el comentario, ustedes lo están viendo, pero algo así de que probara la rosca de tacos, que reaccionara en el canal para YouTube. Así que bueno, la neta, gracias por esta idea, neta, que me salvaste, porque esta semana no tenía ninguna idea para el canal. Pero bueno, esa me gustó, dije, va, está bien, pues anda fachera, la vamos a hacer. Y ahorita le voy a marcar al pastor para, bueno, a la taquería, pues para pedirlo, vamos a hacer el pedido. Así que sigan viendo. Buenas noches, ¿podrías mandar 2 kilos de pastor, por favor? ¿Cuánto? 2 kilos, por favor. ¿Dirección, joven? ¿Cómo en cuánto tiempo? Más o menos 35 minutos. Ah, ok, está bien, entonces espero tu llamada. Sí, te aviso. Unos momentos después. Bueno, pues ya tengo acomodado dónde voy a grabar. Solamente estamos esperando los tacos. Bueno, estoy esperando los tacos. Ya tengo aquí la caja de la rosca de Reyes, pues la del pan, nada más la limpié bien y le recorté esta parte pues para que se vea. Ahorita voy a ajustar bien para que se vea cómo voy armando pues la rosca. Bueno, pues al fin llegó la carne para poder hacer la rosca. Viene pues obviamente con sus tortillas y pues la salsa muy bien. ¿Qué más trae? Trae limones. A mí casi no me gustan los tacos con limón, pero pues vamos a ponérselos ahí como de decoración, yo creo. Y esta no la traía, pero a mí sí me gustan los tacos con esto, se llama col. Dime algo que no sepa, tonto. Vamos a iniciar, yo creo que vamos a iniciar pues separando las tortillas para poder hacer los tacos. Estoy nervioso, muy nervioso, de verdad. Y espero que salga bien. Me siento así como, no sé, como en MasterChef o Iron Chef American, algo así. Es más, vamos a hacer como este video de esa forma, para meterle más emoción. Así que, pues primero vamos a empezar separando las tortillas. Hola, yo soy MP, vengo del puerto de Veracruz, tengo 19 años y vine a este programa a cumplir con el reto pues de la rosca de tacos, crear la rosca de tacos. Estoy un poco nervioso, pero sé que va a salir bien. Bueno, pues ya tengo al fin las tortillas despegadas y yo creo que al fin vamos a empezar a hacer los tacos para ir dándole forma a esta hermosa rosca de tacos. Así que pues vamos a empezar rellenando. Estoy muy nervioso, lo vuelvo a repetir, porque la verdad, esto no sé si vaya a funcionar. Estoy poniendo mucho empeño y mucho esfuerzo. Ahí vemos que se está dando un poco de carne, pero ahorita la componemos, no hay problema. La caja está limpia y desinfectada, así que no hay falla. Vamos a ir dándole forma. Vamos a ir armándola bien y que quede. Bueno, apenas llevo, ¿cuántos? 4 o 3 y ya siento que ya estoy bien, ya acabé. Yo me siento ya lleno de que ya estoy armando mi rosca de tacos. Hasta ahora está quedando bien y voy a seguir dándole, vamos a seguir llenando esta rosca. Hasta ahora pues ha sido un trabajo un poco complejo,
Creo que está un poco complicado, pero no es imposible. Yo creo que sí lo voy a lograr. Estoy seguro que sí. Estoy trabajando bien, me siento cómodo, así que creo que sí lo voy a lograr. Bueno, pues ya le estamos dando más. Ya casi, casi. Ya se va formando un poquito. Le doy con cuidado. Creo que pedí mucho, mucho pastor. Creo que va solamente a, pues, a quedar con un kilo. Pero nadie me va a quitar la satisfacción de decir, hice la rosca de tacos que vi en Facebook, la rosca de tacos virales. Así que vamos a seguir dándole a esta travesía, bueno, a esta creación. Va quedando, ya estoy dando la vuelta. Ahorita que quede bien, pues van a ver otra toma mejor. Así que vamos a seguir en esto. Ah, amigos, ya casi estamos casi en la recta final. Miren cómo va quedando esto, va quedando bien. Nada más falta ya cerrarlo. Pues bueno, el pastor ya se está acabando el primer kilo. Ya solamente queda un taco. Estoy emocionado porque ya casi se concreta esto. Bueno, también falta todavía la decoración, ¿no? Porque pues un taco no va solo, o al menos a mí no me gusta solo. Solo me gusta con col y salsa porque, no sé, la cebolla y el cilantro como que no me gusta. Ya casi se va a cerrar. Ahí pueden observar. Ya estamos a punto de cerrarla. Estoy muy emocionado, lo vuelvo a repetir, ya lo repetí como 10 veces, pero de verdad que creo que mi profesión es ser youtuber, ser ingeniero, pero en mis tiempos libres podría ser, no sé, tajero o algo así, porque es algo que me llama mucho, mucho la atención. Creo que este es el último. A ver, paramos este taco acá. Creo que este es el último para cerrar la rosca. ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Al fin! Lo logró. Lo logró, señor. Lo logré. Pues ya se armó el contorno, el círculo. Ya está armada la rosca. Así que bueno, presten atención al siguiente paso. Tapamos el pastor. Lo damos de lado. Gracias a Dios sí alcanzó. Ahora falta la decoración. Vamos a decorar solo unos pocos. Ya terminé ya de ponerle col. Ahora sigue mi parte favorita, la salsa. Salsa verde. Vamos a ponerle también algunos nada más. Está quedando muy bien estructurada, muy buena se ve. Está quedando de lujo. Yo creo que ya puedo poner mi puesto, un anuncio de se vende rosca de tacos. Pues ya quedó, ya vieron las tomas de cómo quedó la rosca de pastor, de tacos al pastor. Al fin le pude quitar, según las orillas, las partes que sostenían la caja. Vamos a darle la vuelta para que ustedes puedan observar que efectivamente está bien armada. Esta era la parte de atrás y ya miren cómo está. Véanla, chéquenla, cálenla, véanla. La calidad de la carne, de todo. Está, abres tu rosquita de Reyes. Ya para el próximo año dices, ah, mira, me llegó la rosca de tacos, me llegó con limón, con salsa, con col. Bueno, pues ya basta de hablar y llegó la hora de la verdad, la hora de probarlos. Tanto me esforcé, bueno, no fue tanto esfuerzo así de físico, pero sí fue mental porque tuve que acomodar bien, porque si cometía un error tenía que reiniciar. Así que bueno, aquí vamos, ya llegó el momento, aquí vamos. Este taco está un poco vacío, lo vamos a complementar con carne de otro. Creo que me faltó echarle. Aquí voy. Venga. No, está mendigo. La neta, no es porque yo lo haya hecho. Está, bueno, la carne, el sabor no lo di yo.
pero creo que el estar así acomodado le da un plus al sabor. La neta que están muy, muy, muy mendigos. Muy, muy, muy buenos. Recomendadísimo hacer una algo así. La verdad que anímense a hacerla, está buena. También pues depende de qué pastor compren, pero o sea, hacer la forma y eso es toda una experiencia muy, muy mendiga. Lo logré, sabía que podía hacerlo, nunca hubo en mí la duda de que no, de que fuera a salir mal. Solamente vine, hice lo que sé hacer, cociné y bueno, me llevo el premio al mejor chef. Nada, gracias Veracruz, los veo pronto. Todos ustedes por habernos acompañado, gracias por su cariño, por seguirnos en las redes sociales, por hacer de MasterChef un programa tan especial. Y bueno amigos, pues hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, regálenme un fuerte like. Compartan este video por todas partes. Compartan y digan, miren, vean el MP lo que se acaba de rifar. Una vez más, gracias al compa. Muchas gracias por esa gran idea. Y pues nada, suscríbanse, denle like otra vez. Comenten lo que quieran, comenten cómo se ve, si se les antojó, si les gustaría hacerlo, si tienen alguna idea para otro video. Y bueno, también síganme en mi Instagram, que va a estar apareciendo de este lado. Síganme, vayan y síganme, que luego subo ahí una que otra locura, que si me pega o algo así, no sé. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por ver este video y esperen muchos más videos en este año. Y nada, nos vemos. ¡Woo!